Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a otro video más de los Sims 4 y en el día de hoy les traigo un mod review. Ok mis amores, bienvenidos nuevamente a otro video más. En el día de hoy les traigo un mod y este mod es sugerido por uno de ustedes. Estaba verificando los comentarios de los videos y una persona dijo: quisiera que los Sims 4 tuvieran más rasgos como son las sagas pasadas. Una persona le contestó: hay un mod el cual tú puedes tener más rasgo para tus Sims y lo utilizaron actualmente. No me recuerdo tu nombre, así que disculpa corazón, ponlo en los comentarios quién es la persona, porque ahora mismo no tengo ni idea, así que pido mi disculpa. Nada, este mod lo estoy trayendo para el canal porque es bastante interesante. Te añades más rasgo a tu sim y a tu mascota y está bastante nice. Y nada, como pueden ver, aquí tenemos a un tal Daniel Howell con diferentes rasgos adicionales que le pusieron. Tenemos al pequeño y como pueden ver está Silly y Charmer. Entonces tenemos a una mascota que también le puede añadir más y más rango. Tenemos que un gato es territorial, Skittish, Fluffy y Alove. Y tenemos Free Spirit, Playful y Prowler. No sé esto cuántos rasgos se le puede poner a una mascota de por sí. Y nada, aquí te dice cómo obtener la acción, disculpen, para que el mod funcione. Cuando ustedes van a más opciones, van a action o acciones y le va a aparecer añadir o quitar trait, ok. Y aquí es para las personas que desean añadirle rasgo de manera DCC, lo pueden hacer si saben trabajar con los mods, ok. Y nada, aquí es lo mismo que les está explicando y tenemos el área para descarga, ok. Primero que nada, estaba haciendo prueba porque yo antes de grabar, pues me gusta hacer pruebas en mi juego y descargué este. Lo coloqué normal porque dice solamente descarga uno y eso fue lo que yo hice, descargué uno. Entonces dije, ok, fine, vamos a probarlo. Entré al juego y no me salió, pues decidí descargar el último y tiene mucho archivo y entré y empecé a probar y funciona hasta el momento. Ok, si tiene alguna duda o pregunta, venga a la página del creador, como yo siempre le digo. Recuerden que los rangos también dependen de los top pack, expansion pack que ustedes tengan. Entonces, lo que yo voy a hacer es que aquí está los dos archivos que le dije. El primero que a mí no me funcionó, pero el segundo sí me funcionó. Entonces, cuando yo lo abro, es algo bien extraño porque tiene tantas y tantas cosas. Le voy a enseñar ahora. Entonces, pueden ver que dice Add Trait in Regular Menu. Dice plus 1, plus 2, pero estos son de mascota. No sé si esto tiene que influenciar, pero dice put only one option you prefer in your mod folders. Ok, no sé si puedo añadir este y uno de aquí, no estoy segura. Yo solamente lo que hice fue que añadí este de por sí y me funcionó hasta el momento. Y nada, van para los Sims 4, van a mod y en esta área van a encontrar que está el archivo de por sí. Y nada, esto ahora va para el juego y cuando esté en el juego regreso con ustedes. Ok mis amores, antes de comenzar el video quiero decirles que tengo el MC Command instalado en mi juego y posiblemente por eso es que aparecen unos rasgos bastante extraños cuando voy a seleccionar el sim que le voy a enseñar ahora. Escogí a la familia de Rory, que es la hija de Alexandra, y sus hijos para esta review. Entonces tienen que seleccionar el sim que deseen y van a escogerlo, lo van a dar un clic y le van a dar más opciones y van a acciones y van a añadir o quitar o cambiar rasgo. Yo voy a añadir rasgo, como pueden ver ya estuve probándolo y tiene alguno ahí. Esto yo entiendo que son cosas del MC Command Center o de alguna pose que yo tenga, no estoy segura. Entonces esto ustedes pueden coger y añadirle otro rasgo que más deseen. Entonces, como pueden ver, ya le puse este rasgo que son rasgos de recompensa y está bastante bien. Si yo quiero que un sim se le vaya el rasgo, o sea, quitarle algún rasgo, voy a más opciones, voy a acciones y voy a quitar rasgo. Y entonces voy al que no me gusta y voy a quitarle... Ella es zurda, ok, eso no lo sabía. Bien relacionada y entonces ya no me aparece aquí como pueden ver. Entonces, esta chica tiene un montón de rasgos, pero fue por los rasgos de...
aspiraciones de recompensa. Si no me equivoco, que era aquí, ustedes van y compran aquí, compran recompensa, pues de ahí es que me salían los rasgos. Y entonces esto, yo lo que hice fue que parece que compré un montón y por eso ya tiene tanto, y pueden quitarle todo lo que deseen y entonces no le van a aparecer ya aquí, pero como pueden ver tienen varios. Entonces este gatito ustedes le pueden añadir rasgo, pero hay algo bien extraño. Me di cuenta que lo más seguro ustedes tienen que colocar el archivo que dice plus one, plus two, plus three, pet, cosas así. Entonces, pero sí le puedo añadir rasgo a este sim de por sí. Entonces le puedo poner que sea baile y el gato va a tener eso, pero cuando yo vaya a seleccionarlo, donde está el gato, no me va a aparecer lo de sus rasgos de por sí. Tengo que añadir aquel archivo que no coloqué, ok, así que muy pendiente. Nada, yo pienso que este mod funciona perfectamente, lo estuve probando con todos y como pueden ver este chico tiene unos rasgos que no son los de él. Entonces, para que vean, le voy a añadir otro rasgo y como pueden ver tengo que buscar hasta la parte de abajo para encontrarlo. Y entonces aquí yo también puedo coger y modificar algún rasgo que tenga. Añadir rasgo, no, yo no quiero añadir, yo quiero cambiar, esa es la palabra. Ok, vamos a acciones y vamos a cambiar rasgo de personalidad. Entonces le voy a dar a seguir el juego y voy a dar cambiar fan de gato y voy a ponerle creativo. Entonces ahora me parece que es creativo el chico de por sí. Y nada, en verdad que el mod es totalmente funcional, se lo recomiendo para las personas que le encanta estas cositas, están añadiéndole rasgo to sim. Es totalmente funcional, le puede añadir los rasgos que ustedes deseen. Recuerden que si tiene algunos mods puede que conflija. Si tiene algún CC, verifique con qué conflige ese mod. Y nada, para mí es totalmente funcional, me encantó un montón. Y si les gustó el video, por favor dejen un like, comenten, compartan, que me van a ayudar un montón. Y los veré a todito en el siguiente gameplay. Se cuidan, bye bye.